Cafesakis. Chuli. A ver, uno, empezar, dos, instrucciones, tres, historias. Para jugar, eso ya lo sabía, coger un objeto. El objeto que llevabas anteriormente vuelve a su posición inicial. Es importante llevar un objeto concreto cuando elijas una opción específica. Vale, esto ya lo hemos leído. Para jugar sin imágenes, pulsa N. O si uno, preguntar a la gente si saben algo. De partido. Vamos a preguntar si saben algo. ¿Estás de broma? Alguien te denuncia y te arrestan. Pero bueno, ¿qué clase de país es este? La cueva es demasiado escarpada, acá rodando en una sima. Y robar el doble hacha. Los guardias te descubren, eres arrestado. Tienes que colarte. Vamos a entrar. Te capturan, pero ¿por qué? Te lanzan desde una. Pero bueno, este juego es muy cruel. Me siguen, pero joder. Corre, corre, corre. ¿Qué se refiere con eso? No tengo ningún número. Vale, pero ya hemos averiguado bastante. Lo tenemos a punto de caramelo el juego. Hemos tardado un poquito en el. Y avanzando, pero ya lo tenemos a puntito de caramelo. Pues cogemos la pala. Que lo del jardín no se me había ocurrido a mí. Como está en la selva, un jardín en la selva. Venga, cogemos el equipo de alpinismo. Oye, nos servirá el equipo de. No, por si ponen lo de inverso, es que no podemos subir a un lugar. Pues venga, vamos a hacer las cosas guays. Vamos a ir desbloqueando cosas. Cogemos. O pruebo. Ahora. ¿Pruebo? Vale, nada, ni nada. Sirve, pero no. Vámonos. Pues nada, aquí ya no hay más opciones. Solamente era para conseguir el equipo. Vale. Pues la selva tenemos ya tacha. Nos vamos a Nosos, nos vamos a la cueva, conseguimos la nota. Cueva, la cueva, la. Nada de la cueva, la madre. Tomar el código, supongo yo que me darán algún número. Tendremos que doblarlo. Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Hay algún sitio más que podamos utilizar esto? No. La jungla ya tachá. La pirámide ta, no nos hace falta. El almacén. A ver, espérate. El Machu Picchu, ¿qué es lo que tiene el Machu Picchu? Que la pistola no nos sirve. Abrir el cajón. Buscar alrededor del museo. ¿Me pillaba? No sé. ¿Con la pala? Mira, usamos la pala aquí. Usamos la pala. Vamos a coger el 7. Un poco absurdo, pero. El hacha. El hacha para romper la puerta, la pala para buscar en el jardín, por ahora. El antídoto para la serpiente, pero tampoco nos sirve de mucho, ¿no? La vamos a usar el Machu Picchu, la pala. Digo, de nar. Cava se encuentra un ajado ramillita de flores sin uso. Ha funcionado, pero. Había otro sitio donde usar la pala. Yo creo que digo la vitrina. La dinamita. Vamos a la dinamita y nos vamos. Dinamita no tiene sentido. Bueno, aire.
Tenemos que desbloquear la biblioteca. Aquí no tenemos que desbloquear. Vamos a desbloquear la biblioteca con la flor. Y al final tiene una jugabilidad un poco enrevesada. Y a ver, no es muy adictivo. La verdad que cada vez que reinicio digo, lo dejo, no, no voy a dejar. Pero al final entretiene bastante. Interesante, ¿eh? A ver, evitar la flor. Vámonos con la flor. Se la damos a la mujer anciana. La mujer más anciana. Anciana mujer. Venga, vamos a desbloquear la biblioteca. Le di al 4. No tienes armas. Vamos a buen aire. Tenemos el hacha. Le damos con el hacha en la cabeza. La puerta. La puerta. Le damos con el hacha en la cabeza. La puerta. O sea. Vamos a buen aire. Contra, me he equivocado. Más buenos aires, ¿eh? O sea, buenos aires, pero le he dado. Nos vamos con la pala. ¿Con qué podremos buscar allí? ¿Qué necesitamos para encontrarlo? ¿Hay algún sitio más donde puedo utilizar la pala? En el bosque, claro, en el bosque vamos a utilizar la pala en el bosque. Chino, fíjate. No, necesito la linternita. Bueno, sí. A lo mejor una vez que entro con la linterna. Si voy con la pala después. Que yo creo que no puedo. Aquí no hay nada, ahí no hay nada. Laberinto, el mapa del laberinto necesito. ¿Cómo podríamos? Ah, aquí estoy ya trancado. Porque en el 5... La única opción que nos queda es... Vamos a acabar esto. Que me queda coger la dinamita. Vale, volvemos a la base. Vamos a coger la dinamita. Y a ver qué opción podemos coger ahora. Bueno.
ya está, hasta aquí hemos llegado. Pues tenemos esta opción. Gracias. Ahora, disfrutar del partido. ¿Con qué podríamos disfrutar del partido? Ahora, vamos a disfrutar del partido. Se ha cambiado algo. Vale. A ver, y ahora podría preguntar. Es que claro, si pregunto... ¿Qué hago? ¿Pruebo? Bueno, pues muy divertido el juego, está entretenido al final, ¿eh? Aunque un poco entra dentro de su argumento absurdo, pero está muy entretenido. Al final, oye, me quedo ahí con la canilla, a saber cómo termina. Así que bueno, no vamos a seguir con este ¿cómo se llama? Rodolfo Esquilarriente, el arqueólogo. Vale, juego, vamos a probar el juego bonus. Vale, vamos a probarlo. Vamos a probar el juego bonus que viene en el título, oye. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a colar el juego. Player. Tiene que ser player. Player, ¿no? Ah, no, Solution, no. ¿Cuál es el juego bonus? Player. No, ¿cuál es el juego bonus? ¿Qué hay que escribir? Historia, instrucciones, solución, juego bonus. Historia. Define las keys. Por decirlo que... Vamos. Wow, está un puntito. Venga, lo voy a intentar una vez más. A lo burro. Lo conseguí. A lo burro. Pues no está mal planteado. Hubiera estado bien que mezclase las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, muy sencillito, una cosa muy... No, pues lleva, está gracioso este. Me ha gustado, me ha gustado. No, no.
está mal. Sorprendimiento, porque creo que mejor un poco el que era de la primera, de la segunda guerra mundial, creo que era. Tío, tío, me han muerto. Solo que tenía un cuadro de ventaja. Ahora ya está, ya pasó. Ya pasó la pantalla. No era nada. Se me ha quedado atrancado. Qué pena. Ahora, chancillos. Pasamos esta y ya está. No quiero fuego, pero. Música posible. El principal me ha gustado, me ha gustado. Y esto parece que quería como unir, ¿no? La baja de la. Fue muy interesante, ¿eh? Pasando en este juego de Amstrad Sakis, este tal.